Hola, bienvenidos a Credit Matters TV. Soy John Paikuch y hoy tengo conmigo Joaquín Cotani, economista jefe para América Latina. Bienvenidos. Gracias, John. En el último informe de S&P sobre la economía global hay una sección sobre Latinoamérica donde se dice que la mejora de la década pasada fue sustancial en términos de ingresos per cápita, pero no tanto en términos de la productividad. ¿Podrías hablar un poco más sobre ese, ese tema? Así es, eh, hay una marcada diferencia entre la forma en que creció el producto per cápita medido en dólares, o sea, el ingreso de las familias y um, ajustado por la inflación de Estados Unidos, de modo que sean dólares constantes, que eso creció el 100%, o sea, se duplicó entre 2003 y 2013. Sin embargo, la productividad por hombre empleado solo creció casi 20%, menos que eso inclusive, 18%. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las razones? Una de las razones fue, la más obvia, se apreciaron las monedas, o sea, el valor de las monedas latinoamericanas en términos del de dólar. Eh, aumentó. Y eso aumentó, eh, como siempre ocurre, porque eh, la mejora de los términos del intercambio, las entradas de capital, favorecen la fortaleza de la moneda. La otra razón, que es menos conocida, es que eh, fue muy favorable al empleo, el crecimiento que hubo. Permitió eh, que eh, aumentara mucho eh, el trabajo, que, el trabajo que antes era informal se formalizara, eso fue muy bueno, pero el lado negativo de esto fue que eh, el crecimiento por hombre empleado en términos de productividad, o sea, en términos de cosas realmente producidas, fue muy bajo, y eso indica que hay un problema estructural en la región. ¿Cuáles serían, a tu juicio, las cosas que deberían ocurrir en la región para que la economía no se estanque? ahora que las condiciones internacionales no son tan favorables. Bueno, eh, el gobierno, por un lado, va a tener que trabajar más en reformas estructurales, que son las reformas que eh, mejoran el clima de negocios eh, y que generalmente tienen que ver con... Eh, el mercado laboral, hacerlo más flexible, con la infraestructura, que es un tema eh, muy importante para la región, para que los costos eh, de transporte eh, bajen, pero en general eh, todo lo que tiene que ver con asegurar eh, que el clima de negocios mejore, por ejemplo, eh, eh, el imperio de la ley, eh, que haya menos crimen, eh, todos estos son desafíos en toda la región y los países ya los están... Eh, encarando, México ha anunciado eh, un conjunto eh, de reformas estructurales en el área energética, sobre todo que ha despertado eh, mucha atención y, y optimismo. Además que México, hay otros ejemplos a mencionar. Sí, por supuesto, eh, Brasil eh, tiene también un programa eh, de incremento eh, en el gasto de infraestructura. Eh, pero lo que tiene que hacer es hacerlo más atractivo para el sector privado a través del sistema de partnerships eh, públicas y privadas. El gobierno eh, próximo, sea quien sea, eh, estamos convencidos que va a tener que entrar eh, en ese tipo de, eh, de medidas y de negociaciones con el sector privado. Eh, otros países, eh, no todo en la región ha sido... Eh, igual, eh, hay países como eh, Colombia y Perú que han conseguido ya eh, importantes aumentos en la productividad y en el caso de Colombia tenemos que destacar eh, que va a haber un dividendo por la paz si se concreta el acuerdo eh, que actualmente tiene lugar en Cuba. Y hay casos obvios de países que tienen que hacer las cosas mucho mejor. Eh, y esos son Argentina eh, y Venezuela. En Argentina va a haber una elección próximamente y es muy posible que haya un cambio de políticas que resulte favorable y atractivo para los inversores. Gracias uh, Joaquín por el resumen de su informe sobre la, el Latinoamérica. No hay de qué, encantado. Y gracias, soy John Paikutz por Standard Poor's.